La oración cambia las cosas. Dile a alguien, la oración cambia las cosas. Es importante entender la importancia de la oración o el invocar el nombre de Dios. La Biblia nos muestra que Moisés, en un enojo, rompió las tablas con los 10 mandamientos. Y para volver a recuperarla, Dios le dice en Éxodo 34: sube al monte y sube tú solo. Lo voy a leer. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó muy de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová. Y llevó en sus manos las dos tablas de piedra. Y Jehová descendió en una nube y estuvo con él, proclamando el nombre de Jehová. Otros versos más adelante dice: y Jehová descendió y habló con Moisés. Pareciera una manifestación de la Trinidad, pero de las 2 personas de la Trinidad. En la primera dice: y descendió Jehová y estuvo con Moisés, proclamando el nombre de Jehová. Podemos pensar que fue o Jesús como intercesor, o el Espíritu Santo, el Espíritu de Jehová, que ayudó a Moisés a invocar el nombre del Padre. Y es algo importante, que para poder tener oración efectiva necesitamos la asistencia del Espíritu Santo de Dios. Jesucristo intercede día y noche por nosotros delante de Dios. La oración es tan poderosa que Jesús dejó el ministerio aquí en la tierra y se fue al cielo a interceder. Amén. No puedes llegar a la presencia de Dios si no te ayuda el Espíritu de Dios. Nuestras oraciones no van a ser efectivas si no son guiadas por el Espíritu Santo. La Biblia dice en Romanos: no sabemos orar ni cómo conviene, mas el Espíritu es que intercede por nosotros y con nosotros. Así que necesitamos la asistencia del Espíritu Santo en la oración, y yo pienso que en todo lo demás. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ayer hablábamos de cómo Moisés invocó a Dios y Dios descendió en una nube en respuesta a 2 cosas: a la obediencia y a la oración de Moisés. La nube de Dios, la presencia de Dios, descendió en ese Sinaí y estuvo Jehová con Moisés, porque Moisés estuvo con Jehová. Cuando buscamos a Dios, Él se va a dejar hallar por nosotros. Alguien diga amén. Y hablábamos sobre cómo en Marcos 11, cuando Jesús maldice esa higuera y los discípulos ven la efectividad de la palabra de Jesús, que al solo decir una palabra, las cosas suceden frente a sus ojos. Ellos fueron atraídos por el resultado de la palabra de Jesús, la oración. Fueron atraídos por lo que Jesús dijo y hizo. Ellos vieron que Jesús no era un religioso más, que lo que Él decía sucedía. De hecho, la gente le decía: este habla como quien tiene autoridad, porque lo que Él dice sucede, lo que Él manda se crea. La Biblia dice que Él mandó y existió. ¿Cuál era la clave? Querían saber los discípulos para poder hablar y que las cosas sucedan. Creo que todo el mundo quiere esa clave. Todo el mundo quiere que cuando hable sucedan las cosas, que cuando ore Dios responda y haga maravilla a favor de nosotros. ¿Habrá alguien que alaba a Dios? A su nombre. Y ellos se impactaron al ver cómo esa mata de higuera se secó desde la raíz al instante.
Y ayer hablábamos sobre tres puntos muy importantes que podemos aprender en este pasaje. Tres puntos sencillos que pueden ser efectivos para tener oración efectiva y que pueden ayudarnos a abrazar lo que estamos orando y que pueden llevarnos a ver realidad aquello que queremos ver realidad en nuestras vidas. A su nombre. Jesús, en respuesta a la pregunta de ellos o al asombro de ellos, cuando dice: maestro, la higuera se secó. Jesús de una vez le da una respuesta y le dice: si tuviere fe, le diré a este monte: muévete, y este monte será movido. Y Jesús nos habla de la fe, del poder que puede tener la fe en un corazón rendido a Dios. Pero lo primero que Jesús le dice: y cuando esté orando, creed que lo que está orando lo vas a recibir. Es importante que entiendas que nada se recibe sin oración. Dios nunca hará algo más allá de lo que tú no puedes orar. La oración es primordial si queremos tener una vida llena de Dios, llena de su presencia, llena de su palabra, llena de sus recursos. No podemos ser cristianos sin una vida de oración. No podemos vencer la tentación sin una vida de oración. Jesús dijo: si el que vela y ora no entra en tentación. No podemos decirle no a la carne, al diablo y al mundo si no tenemos una vida de oración. ¿Alguien alabe a Dios? A su nombre. A su nombre. La oración cambia las cosas. La oración cambia las cosas. La oración nos lleva a la plataforma de la fe. Y la fe hace que nuestra oración sea escuchada. ¿Alguien puede alabar a Dios? La oración hace que se extienda la mano de Dios sobre nuestras vidas. La oración hace que los milagros nos alcancen. La oración hace que las puertas cerradas se abran. La oración hace que las puertas del infierno abiertas se cierren. La oración a Dios hace que el reino de las tinieblas retroceda. ¿Alguien alaba a Dios? La Biblia dice de la iglesia primitiva: Dios no hará nada que no sea en respuesta a la oración. Dios no va a responder ni a tu queja, ni a tu lamentación, ni a tus pensamientos. Va a responder a tu oración, a tu invocación y a tu clamor. ¿Habrá alguien que alaba a Dios? La Biblia dice que los discípulos fueron perseguidos, y en Hechos 4:31 dice la escritura que después que Pedro fue exhortado, vinieron y le contaron todo lo que los sumos sacerdotes le habían hecho. Y dice la palabra de Dios que los nuevos creyentes, la iglesia oró, y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Escucha específicamente lo que dice: cuando oraron, el lugar donde estaban temblando, separado, tembló. La oración cambia el clima donde te mueves. La oración trastorna las tinieblas a tu alrededor. La oración hará que las cosas se muevan alrededor de ti. Y cuando oraron, el lugar donde estaban congregados tembló. Número uno. Número dos: y todos fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. La oración, aleluya, anticipa el derramamiento del Espíritu de Dios sobre tu vida. El que quiere un derramamiento de su unción tiene que tener una vida de oración. La oración hace que el poder de Dios te caiga encima. Y yo creo que hay gente hoy aquí que los próximos 20 a 25 minutos
Va a caer el poder de Dios sobre su vida. Va a suceder cosas sobre su vida. Aleluya, va a suceder algo sobre su vida. Escucha, cuando oraron, tres cosas sucedieron. El lugar tembló. El lugar fue capturado por el espíritu de oración. Las paredes se movieron. La tierra se estremeció. Se tambaleó el lugar en respuesta a la oración. La oración mueve las cosas. La oración hace que las cosas sucedan. ¿Cómo quiere un cambio en tu vida si no oras? ¿Cómo quiere que tu matrimonio cambie si no oras? ¿Cómo quiere un ministerio lleno de poder de Dios si no oras? ¿Cómo quiere ser libre de la angustia, de la depresión, del chisme si no oras? Tú no puedes cambiar fuera de la vida de Dios. Tú no puedes cambiar fuera de la presencia de Dios. Solo la presencia garantiza un cambio permanente. Y la oración no me llevará a la presencia de Dios. Alguien diga amén. Alguien diga amén. Fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con denuedo. Pastor, escucha eso, mi hijo. Predicaban con denuedo. La oración le trajo un denuedo en los labios. La oración le trajo revelación. La oración le trajo un fluir de mensaje. Aleluya. Si oramos, tendremos un fluir de la palabra de Dios fluyendo en nuestras vidas. ¿Alguien está aquí? ¿Alguien está aquí en esta mañana? Yo creo que Dios hoy va a quitar todo estorbo entre tú y Él y hará un fluir espiritual en tu vida. Hay lugares que van a temblar. Escucha bien, Latinoamérica, Centroamérica y el mundo. Se levanta una iglesia que no va a hacer marcha, lo que va a caminar de rodillas. Se levanta una iglesia que no va a derramar aceite en cada esquina, lo que va a derramar un espíritu de oración. Y les garantizo que van a temblar las naciones, van a temblar los pueblos, van a temblar las ciudades, va a temblar el infierno, va a temblar los brujos, van a temblar los gobiernos frente a una iglesia indetenible, frente a una iglesia que no usa recursos naturales, que no está con pancarta gritando, sino que está de rodillas hablándole al Dios que puede mover las cosas. Escúcheme, no está mal que hagan marcha reclamando cualquier ley inadecuada. Está bien, pero a veces pierden más tiempo en eso que orando. Y la iglesia tiene que entender lo que dice la Biblia. El corazón del rey está en las manos de Jehová, y Él lo inclina para donde mejor le parezca. Así que para usted ya discutir con el rey, vaya a clamar mejor a Dios que mueve al rey. Alguien alaba a Dios. A su nombre. Cuando la iglesia ora, los lugares se van a estremecer. Dile a alguien, cuando la iglesia ora. La Biblia dice que Jacobo lo mataron y Pedro estaba encarcelado, y Herodes lo quería sacar al otro día para cortarle la cabeza y matarlo. Y ya preso Herodes, preso Pedro, muerto Jacobo, todo indicaba que Pedro iba a ser el próximo sacrificado. Sin embargo, dice, alaban a Dios, que la iglesia hacía oración sin cesar por él. Mira cómo lo dice. Así que Pedro ya estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Cuántos bendicen a Dios? Y cuando la iglesia ora, el cielo se va a mover. A su nombre. A su nombre. La Biblia dice que descendió el ángel de Dios. Usted conoce la historia. Lo sacó de la cárcel y lo puso fuera. El ángel solamente hizo lo que un grupo de creyentes estaba orando. Dios hizo exactamente lo que ellos oraron, y Dios hará lo que tú puedes creer y orar. Por eso es que tú no vas a recibir más allá de lo que tú no puedes orar. Hay alguien que alaba a Dios. Yo no sé cuál encarcelado está tu familia, pero conozco al ángel que pueda liberarlo, o al Dios que mueve ese ángel. No sé cuánta cadena tiene tu papá, pero sé cuánta llave tiene mi Dios. Alguien puede alabar a Dios. Estoy aquí para señalarte y decirte: tú decides si quieres que Pedro siga preso o lo saquen de la cárcel. Sigo paro.
Sigo o paro. Dios liberó a Pedro sobrenaturalmente, porque la iglesia comenzó a orar. Y exactamente lo que ellos oraron, eso mismo recibieron. Y eso me anima a mí a orar, porque ya yo sé que yo voy a recibir lo que yo estoy orándole a Dios, conforme a su voluntad y a su propósito. Hay alguien que alaba a Dios. Alguien aquí tiene que sacudirse el polvo. Alguien aquí tiene que dejar de andar detrás de hombre y comenzar a andar detrás de Dios. Alguien tiene que entender que el que cierra y abre puertas es Dios. Cuando Juan lo vio en Apocalipsis, él dijo: yo abro puertas que nadie cierra, y yo cierro puertas que nadie abre. Hay alguien que entiende que más vale de rodilla un hombre que miles de pie. Es mejor un hombre de rodilla que 40 mil hombres de pie. A alguien que alaba a Dios. Sigo paro. Sigo o paro. Dios me dijo algo y me mostró un punto importantísimo. Y me dijo: suavízala y dilo de esta forma. Una iglesia, esto fue lo que él me dijo, pero me dijo: a suavízalo, porque no lo van a entender. Y me lo suavizó así: una iglesia sin oración es un cielo detenido. Una iglesia sin oración es un evangelio fracasado. Alguien tiene que alabar a Dios. Alguien tiene que alabar a Dios. El cielo va a fracasar en alcanzar las almas si la iglesia deja la vida de oración. El cielo no va a poder restaurar gente si la iglesia deja la vida de oración. El cielo no va a extender milagros si la iglesia deja la vida de oración. Uno de los problemas más grandes de muchas iglesias es la falta de vida de oración. Y creo que hay alguien que alaba a Dios aquí. Y creo que si buscamos a Dios con ahínco y pasión en oración, veremos a Dios abrir puertas y hacer milagros y maravillas inimaginables. Alguien tiene que adorar a Dios. Una iglesia sin oración es un cielo detenido en su vida. Una iglesia sin oración es vivir con puertas cerradas. Una iglesia sin oración es vivir un club social sin vida. Una iglesia sin oración es tener un coro muerto y apático. Una iglesia sin oración es tener músicos corruptos. Una iglesia sin oración es tener pastores en adulterio. Una iglesia sin oración es tener al diablo gobernando en medio de ellos. Pero cuando la iglesia ora, dije que cuando la iglesia ora, las cosas se mueven. Las cosas se mueven. Sigo paro. Dile a alguien: yo entiendo tu reacción calmada. Tranquilo. ¿Por qué se detiene el cielo? ¿Por qué el cielo detiene su obra? ¿Por qué el cielo detiene su manifestación en la tierra? ¿Por qué se detuvo el avivamiento de la calle Azusa? ¿Por qué se detuvo el de Inglaterra? ¿Por qué se detiene el mover de Dios? Porque la iglesia deja de orar. Y cuando la iglesia deja de orar, el cielo se para. Suena raro, y se lo estoy suavizando, porque como me lo dijeron a mí es más fuerte. El cielo se para. El cielo se detiene. La obra de Dios deja de avanzar, porque en la carne no se puede hacer la obra de Dios. No se puede hacer la obra de Dios con los recursos naturales. Alguien alabe la gloria de Dios para siempre. La iglesia de hoy, muchas iglesias quieren llamar reino a tener un diputado en el altar saludando a la iglesia, a un gobernador que lo visite y dicen: esto es reino. ¿Qué es reino? Ni reino. Reino es echar fuera demonios. Reino es levantar a los paralíticos. Reino es resucitar a los muertos. Reino es libertar a cautivos. Ese es el reino de los cielos. ¿Usted vio a Cristo de mano con Herodes? No. O con Pilato, con ellos, le llamó zorra. Y le dijo: zorra, cállate, que hoy y mañana echo fuera demonios. Ese es el reino de los cielos. Sigo paro. Voy a dejar ahí. Ey, no.
Ese reino, porque estoy relacionado con el presidente. Eso no es reino, eso es conexión, amistad. Aleluya. Sigo, el cielo, rapidito, el cielo se detiene cuando la iglesia pierde la vida de oración. Se lo estoy suavizando, nada más mi esposa se lo va a decir, como Dios me lo dijo. El cielo se detiene cuando la iglesia pierde la vida de oración. Jesús dijo que solo en el cielo se ata lo que la tierra lo declara o lo ata. Es decir, que el cielo reacciona a la acción de la tierra. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atare en la tierra será atado allá. Fíjate que Dios no puso el límite allá. Tú decides dónde pone el límite. Dios dice: lo que tú me creas, yo te lo envío para abajo. Lo que tú me ores, yo te lo manifiesto. Lo que tú busques, yo te lo doy. Tú decides si quieres estar apática o quieres estar llena. Tú decides si quieres estar con el poder de Dios o quieres estar vacía sin el poder de Dios. Lo que atare en la tierra será atado en el cielo. Eso indica que una iglesia callada, una iglesia sin vida de oración, es un cielo que no ata, es un cielo que no desata, es un cielo que no obra en la tierra. Ya despertemos y dejemos de decir no en la soberanía de Dios. Yo voy a ver su gloria. El que busque, el que haya. El que clame, que se le responde. Al que toca es que se le abre. Sigo o paro. Una iglesia sin oración. Kamashanda. Una iglesia sin oración es una iglesia sin voz de Dios, Dayana. Una iglesia sin oración, mi hijo, es una iglesia que no tiene respuesta. Una iglesia sin oración es una iglesia sin profundidad de Dios. Una iglesia sin oración es una iglesia sin revelación. Una iglesia sin oración se muere, se muere, se muere. Antes de hablar de milagro, hablemos de comunión. Antes de hablar de señales, hablemos de profundidades con Dios. Aleluya. Una iglesia sin oración se seca, se muere. Tiene que vivir de concierto en concierto. Tiene que vivir trayendo hombres grandes para poder sentir a Dios. Cuando la Biblia dice: clama a mí y yo te responderé. Clama a mí, dice Dios, porque si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y orare, y orare, y orare, yo lo oiré. Sigo paro. Dile a alguien: prepárate, porque Dios te está llamando a esa vida de oración. Cree que lo que estás pidiendo va a suceder. Voy a terminar ya. Cree que lo que estás pidiendo va a suceder. Jesucristo dijo que sin fe no se puede alcanzar a realizar el propósito de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible acercarse a Dios. Porque el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay. Tiene que creer que le hay. La fe en Dios es la que vence tu carne, al diablo y al mundo. Alguien alaba a Dios. La fe en Dios, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: vuestra fe. Cuando camina por fe y no por vista, vence al mundo. Alguien alaba la gloria de Dios. Alguien alaba la gloria de Dios. Se tiene que levantar una generación de oración, de profunda pasión y de fe. Gente que camine en fe, gente que se mueva creyendo, gente que se mueve en el Espíritu, gente que se mueve en la palabra, gente que hable conforme a la palabra. Y yo le garantizo, yo que soy un mortal, le garantizo, yo que soy un mortal, le garantizo que va a vivir en el poder de Dios, que va a vivir en las señales de Dios, que va a vivir en el fluir constante del Espíritu Santo. Sigo paro. Sigo paro. Tú tienes que creer que lo que tú estás orando va a suceder. Así, yo duré como 6 meses orando por una petición. Toda la noche: Señor, mira, dime esto, Señor. Y nunca me dijo nada.
Y una noche, hace dos semanas, una semana atrás, me acosté y hice la misma oración. Todos los días hacía yo esa oración antes de dormirme y no recibía nada. Y cuando me acosté, después de orar, escucho mis pensamientos que dicen: bueno, a lo mejor no me va a hablar hoy como no lo hizo ayer. Y ahí dije: ah, pero este es el punto. Yo estoy orando sin creer. Me levanté y dije: Señor, olvídate de la primera oración que te hice. Vamos a comenzar de nuevo. Y le dije: tú eres mi padre, yo soy tu hijo. Tú eres mi Dios. Y tú me vas a hablar hoy porque yo necesito oír tu voz. Y creo que tú me puedes hablar hoy. Apenas puse la cabeza en la almohada cuando escuché la voz de Dios que entró como trompeta a mi espíritu. ¿Alguien puede alabar a Dios? Sin fe es imposible. Así que lo que cree va a suceder. Y hay gente que vino creyendo por un milagro, lo va a tener. Hay gente que vino creyendo por un nuevo tiempo y lo va a tener. Hay gente que vino creyendo por una nueva etapa, una nueva temporada, un nuevo inicio, una nueva dimensión, y la va a tener, la va a tener, la va a tener, la va a tener en el nombre de Jesús. Donde hay fe, hay un Dios moviéndose. Alguien diga aleluya. ¿Sigo o paro? ¿Sigo o paro? Dígale a alguien: prepárate, porque Dios va a hacer cosas maravillosas. Y un punto que hablaba ayer, que lo quiero resaltar para concluir, es que Jesús, en medio de la enseñanza que le está dando para tener respuesta, le dice: pero si hay algo en vuestros corazones contra alguien, perdonadlo, para que vuestro Padre también os perdone. Y en la oración del Padre nuestro dice: perdona nuestras ofensas como nosotros. Dios no va a escuchar gente con un corazón, lo va a decir un tanto dramático, con un corazón sucio. Dios no va a escuchar gente con un corazón ofendido y que no pueda perdonar al otro. Dios no va a escuchar gente con un corazón lleno de iniquidad o de falta de perdón. Simón, el ex brujo, se convierte con Felipe. Y cuando llega Pedro impartiendo la presencia del Espíritu Santo, bautizando, Simón le dice: yo te voy a comprar este don. Y Pedro le dice: tú no puedes recibir esto porque tu corazón no está correcto. Pedro le dice que la causa por la cual Simón no puede ser lleno del poder de Dios es porque su corazón estaba mal delante de Dios. Dice: tú no tienes parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Simón tenía deseo de recibir el Espíritu Santo, pero tenía un corazón incorrecto ante Dios. Y cuando no tenemos el corazón correcto, alineado a la Biblia, se puede convertir en nuestro mayor obstáculo para recibir respuesta de lo que le estamos orando o creyendo a Dios. El salmista dijo: si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me hubiese escuchado. Dios no va a escuchar gente con un corazón lleno de iniquidad, con un corazón que no es misericordioso y que no puede perdonar. Hay cristianos y pastores que llevan años con ofensa guardada y no soportan ver a alguien porque le hizo algo una vez. Desde ahí se han convertido en sus enemigos. Esas personas pasarán horas y meses y años orando y Dios no le va a poder responder. Así que tenemos que tener este punto muy claro. La Biblia dice en Isaías: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para que Él no lo oiga. Es decir, pídele a Dios que te ayude a limpiar el corazón y a perdonar y a no guardar rencor ni ofensa de nada ni de nadie en tu corazón. Y te garantizo que la oración que tú hagas va a tener respuesta de Dios. Dile a alguien: la oración cambia las cosas. Cuando Elías oró
para que cayera fuego. Dios hizo exactamente lo que Elías pidió. Y oró Jehová a Elías: Dios, respóndeme. Y Dios le respondió. Dios respondió la oración de Elías. Y yo creo que va a responder a la oración tuya en el nombre de Jesús de Nazaret. Y tengo una palabra profética para usted. La palabra de Dios dice que cuando la iglesia oró, Pedro salió de la cárcel por un ángel, llegó a la puerta donde estaban la iglesia orando y tocó. Y cuando le abrieron la puerta, la muchacha lo miró y se espantó, porque estaba mirando la respuesta de la oración frente a ellos. No podían creer tan fácil de que estaba allí, pero así era. Dios había respondido. Y yo quiero decirle que esa noche a ellos lo alcanzó lo que ellos estaban orando. Y lo que tú estás orando está a punto de alcanzar tu vida. Alguien tiene que alabar a Dios. Lo que ellos estaban orando, eso lo alcanzó. Prepárate, te dice el Espíritu Santo de Dios. Prepárate. Lo que estás orando te va a alcanzar. Alguien tiene que alabar a Dios. Te va a alcanzar la bendición que le está orando a Dios. Te va a alcanzar la unción. Te va a alcanzar el milagro. Y hay algo más. Y es que dice Lidia que le tocó la puerta. Dios me dijo: profetízale a los que crean que la puerta le va a ser tocada en respuesta a su oración. Lo que le creíste a Dios, lo que le oraste a Dios, va a tocar la puerta. Hay alguien listo a abrirle la puerta a la bendición. Hay alguien listo a abrirle la puerta a la respuesta de Dios. Vienen días. Y ahora es. Y ya comienzan. Cuando lo que tú has estado orando y creyendo tocarán tus puertas. Vienen los días donde tu puerta será tocada en respuesta a tu oración. Cosas que tú creíste, cosas que tú oraste, tocarán tu puerta. Los milagros que tuviste orando y creyendo, los papeles que tuviste orando, la dimensión espiritual que anhela, la profundidad que anhela del Espíritu Santo en tu vida, te va a tocar la puerta. Te va a alcanzar el Espíritu Santo. Te he enviado esta palabra indicándote de que debes tener expectativa para los próximos minutos, para las próximas horas, para los próximos días, para los próximos años. Ellos fueron sorprendidos. Ellos no esperaban, pero lo alcanzó lo que ellos oraron. ¿Quién es? Soy yo, Pedro. Pero eso es lo que estamos orando desde anoche. Que Pedro llegara, y Pedro acaba de llegar. El Señor te da esta palabra. Estás a punto de ser abrazado por aquello que has orado, por aquello que has creído. Él está aquí ahora para manifestar la oración que hiciste. Father, in the name of Jesus, any person that has been captivated by any spirit,
be broken in the name of Jesus. Because the Jesus that died in the cross, the Jesus that gave his life, the Jesus that gave his blood and left the tomb empty after the third day is there to break every chain, is there to break everything that has not let you get closer to his presence is being broken in the name of Jesus. Anything that has not let you get closer to the presence of the Holy Spirit is being broken. Every chain in the name of Jesus that has had you tied up, and any type of spirit that has had you tied up, and every type of sin in the name of Jesus, be broken by the name of Jesus Christ. Every spirit that has not let you get closer to his presence, every spirit that has not let you get closer to heaven, every spirit that has not let you get closer to him, to his presence, be broken in the name of Jesus. I pray in the name of Jesus that everybody, anyone that needs a miracle in their family, in their life, in their body, in their health, be receive it in the name of Jesus. I pray, receive that miracle. Receive that miracle for your life. Receive that miracle for your family. Receive that miracle for your generation. In the name of Jesus Christ, I pray. Amen. Que dirige a los pastores, a la iglesia, es el Espíritu Santo de Dios. Somos tan importantes para Dios que Él puso lo mejor de Él en nosotros, su Espíritu, y nos hizo habitación de Él para dirigirnos desde adentro hacia afuera. Conociendo al Espíritu Santo, libro del pastor Juan Carlos Harrigan. Adquiérelo hoy mismo y te aseguro que tu vida no será igual.